Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con las comunicaciones de la mesa dedicada a cultura y feminismo, los roles de género y el movimiento libertario. Van a hablar estas cuatro compañeras y, en primer lugar, será Marta con su ponencia titulada Anarquismo y feminismo, intercambios intergeneracionales. Bueno, gracias a todos y a todas. A ver. No. Aquí. Muy bien. Discúlpeme en principio mi lengua porque he llegado ayer y estoy un poco, no sé, descansada, cansada. Bueno, gracias a todos por venir y a la mesa con estas mujeres que me encontré, me conocí ayer o hoy. Bueno, Mujeres Libres, la organización de mujeres anarquistas de la época de la Guerra Civil, propugnó la emancipación de la mujer de su triple esclavitud: esclavitud de ignorancia, esclavitud de mujer y esclavitud de productora, a través de programas de capacitación, la preparación de las mujeres para el compromiso revolucionario y de captación, la incorporación de las mujeres en las organizaciones del movimiento libertario. Podemos ver unas continuidades significativas entre Mujeres Libres de los años 30 y los colectivos feministas y de mujeres de la transición. Mujeres libertarias que insistieron en la necesidad de una organización de y por mujeres dentro del movimiento libertario más amplio y un énfasis en la importancia de la educación o la capacitación de mujeres, tanto en lo público, político, como en lo privado. Pero de otro lado, vemos unas diferencias llamativas en cuanto al análisis de la situación de las mujeres dentro de la sociedad y en relación a la vida política, y una ampliación en cuestiones de la sexualidad. Mi contribución está basada en el análisis de tres revistas de mujeres del ámbito libertario del periodo de la transición: Mujeres Libres, Segunda Época, de Barcelona; Dones en Lluita, también de Barcelona; y Mujeres Libertarias, de Madrid. En esta comunicación breve, menciono las continuidades, pero me enfoco en las diferencias más significativas. En cuanto a continuidades, destaca el hecho de que tanto Mujeres Libres de Barcelona de los años 70 como Mujeres Libertarias de Madrid se presentaron como herederas de la organización de los años 30, incluso republicaron artículos o manifiestos del tiempo anterior y colaboraron con militantes veteranas como Suceso Portales, Sara Berenguer, Pura Pérez Arcos y otras. Como la organización original, se definían como organización autónoma dentro del ámbito de la izquierda libertaria. Publicaron artículos de concienciación política y criticaron al doble estándar sexual y a la subordinación de las mujeres dentro del movimiento y de la sociedad. Pero también habían diferencias importantes. Primero, Mujeres Libres de los años 30 negó caracterizarse como organización feminista,
Para ellas, feminista quería decir mujer en contra de los hombres, y es más, un grupo que buscaba igualdad dentro, con los hombres dentro del sistema jerárquico entonces vigente. En contraste, para las militantes de la nueva época, el feminismo formaba parte importante de su autodefinición, al mismo tiempo que situaban la opresión de las mujeres dentro de un sistema más grande de jerarquías. Segundo, sexualidad. Aunque varios artículos de la primera etapa de Mujeres Libres contenían información sobre la sexualidad, el matrimonio y en contra de la prostitución, las publicaciones de la segunda época reflejaban un enfoque mucho más centrado en el sexo, la sexualidad y la liberación sexual, publicando muy a menudo artículos sobre el divorcio, el aborto, la homosexualidad y el cuerpo. Cada número, por ejemplo, de Mujeres Libres contenía una sección que se titula Conozcamos nuestro cuerpo, que es muy semejante al libro que surgió de Estados Unidos, Nuestras vidas, nuestros cuerpos. En total, entre un tercio y la mitad de cada número de Mujeres Libres, época segunda, consistían artículos como la revolución sexual y el derecho de los niños a la sexualidad, la liberación homosexual, por qué las personas siguen casándose, etc. Asimismo, Mujeres Libertarias de Madrid, años 86 hasta 93, publicó artículos sobre disfunciones sexuales, la educación sexual en la escuela, el aborto, la prostitución y la violencia contra las mujeres. Y la revista Dones en Luita publicó artículos sobre la homosexualidad, el estado de la legislación sobre el aborto, la soltería y la inseminación artificial, entre otros. Aquí vemos una de las diferencias más destacadas entre el periodo anterior y el de la transición, la conexión entre lo público y lo privado. Aunque Mujeres Libres de los años 30 reconociera la importancia del autoconocimiento de las mujeres para su capacitación, no prestó la misma atención a temas como la liberación sexual, el divorcio, la división sexual del trabajo en el hogar, etc., que a cuestiones de trabajo, educación y revolución. En marcado contraste, las militantes de los años 70 y, digamos, hasta ahora, tomaron la liberación personal sexual como parte ineludible de la revolución social. Lo personal es lo político. Y la tercera diferencia o ruptura pequeña es en el área de la política. Sin embargo, los grupos de los años 70 entendieron el vínculo entre lo personal y lo político en otro sentido también. Tomaron como meta de igual importancia, no se ve muy bien, la educación de las mujeres en cuestiones políticas a las que se enfrentaba la sociedad. Ha cambiado la sociedad profundamente. Mujeres Libres, Mujeres Libertarias y el movimiento feminista de los años de la transición se encontraron dentro de una población con muy poca experiencia de participación laboral u electoral y muy pocas oportunidades para experimentación sexual. Al mismo tiempo, la apertura que ofreció la caída de la dictadura prometió una sociedad mucho más libre de los años de la dictadura,
tanto en el ámbito sexual como en lo político y laboral. La reconstitución de partidos políticos y de sindicatos, las promesas de democracia y las posibilidades de la participación electoral dejaron un espacio para nuevas actividades políticas. En este contexto, los grupos de mujeres libertarias y colectivos feministas jugaron un papel de concienciación muy importante dentro del conjunto de la izquierda. De hecho, yo llamaría la tarea de capacitación política la educación de sus lectoras sobre las posibilidades y los límites del mundo político electoral desde un punto de vista feminista. No quiero decir aquí que estos grupos eran los únicos que lo hicieron, sino que lo que vemos es una definición muy amplia de lo que constituye el feminismo o la agenda de mujeres. Como concluía un artículo en Mujeres Libres, segunda época, por ejemplo, que ninguna mujer ni hombre pueda creer que con el voto o con una nueva ley cambiará la continua castración en que vivimos, ni librará al individuo de la servidumbre política en que vive. O como insistía otro, nuestra liberación empieza en nuestro hogar, en los barrios, en las fábricas, mediante asambleas, manifestaciones, etc., y con la participación activa y directa de todas en plenas condiciones de igualdad en cada acción que denuncie la opresión. Manifestaron que la nueva situación política, tanto sus oportunidades como sus peligros, debían preocupar a las mujeres tanto como a los hombres, que ser mujer en este nuevo mundo quería decir participar en los debates políticos del día en el sentido más amplio. Estas organizaciones desempeñaron un papel importantísimo en la supuesta transición entre una sociedad autoritaria y una más abierta a la participación electoral y sindical. Aunque desde una perspectiva libertaria, estos grupos desafiaron la verdad de la transición y cuestionaban la profundidad del cambio, sin embargo, educaron, capacitaron y prepararon a sus lectoras para una participación consciente y crítica en la política y economía de la sociedad. Gracias. ¿Funciona? ¿Me oís? Bueno, buenas tardes. Lo primero que tengo que decir es que me disculpéis porque ha sido un error absurdo. Pensé que esta mesa empezaba a las 4 y me he entretenido sin motivo aparente. Soy Ángeles Ejido, tenía que presentar y moderar esta mesa y, insisto, perdonadme, que ha sido un error estúpido. Bueno, lo primero también darle las gracias a Marta, que como sabéis es una referencia en el tema de mujeres libres. Le agradecemos muchísimo que haya venido, que esté aquí, y ha sido un placer escuchar su ponencia. Como el orden ya está preestablecido y vamos mal de tiempo por mi culpa, pues voy a dar la palabra a la siguiente comunicante, que es Yanira Hernández. Yanira Hernández nos va a hablar sobre... Yanira Hermida, sobre mujeres libres y mujeres libertarias. He hecho una comunicación muy interesante comparando dos momentos de estas organizaciones. Cuando quieras. Vale, muchas gracias a todas. Y quería empezar pues agradeciendo a la organización, a las compañeras que están ahí dando soporte y a todas las personas que permiten que estemos aquí y a las compañeras de la mesa, que yo creo que es muy interesante y ya solo lo que hemos hablado en estos momentitos antes me ha enriquecido mucho, así que espero que el debate siga esa línea y nos aporte mucho. Después de hablar, hablar después de Marta es difícil porque ella... pues es una de las grandes
investigadoras de este campo, pero bueno, yo soy un poco inconsciente a veces y digo, venga, pa'lante, que se puede. Y entonces voy a intentar no cansarles mucho, ya he explicado muy bien el contexto, simplemente dar algunas pinceladas del contexto histórico, de algunas de las dinámicas que se daban en torno a los grupos de mujeres que echaron adelante estas publicaciones. Y con su permiso, irme a analizar un poquito las cuestiones estéticas de las ilustraciones, las publicaciones, algunas también las ha recogido Marta, porque es, digamos, lo que mi objeto de estudio ahora mismo y sobre lo que quiero hacer mi futura tesis. Entonces, pues un poquito ya les he explicado lo que vamos a ver conmigo. El contexto histórico, para mí es importante resaltar que estos grupos de mujeres, ¿lo ven más o menos? Bueno, yo les digo, da igual, estas cosas pasan cuando uno tiene PowerPoint. Etapa de la dictadura franquista, recalcar que fueron 40 años de fascismo, que nos llevaría al segundo cuadrito, que es la ideología que sustenta esa dictadura en concreto, que es ese invento patrio que llamaron nacional-catolicismo, que va a tener una incidencia muy importante en las vidas de las mujeres españolas durante esos 40 años, a través de lo que sería el tercer cuadro, que es la sección femenina, es Falange. Recordar un poco que la sección femenina fue una de las ramas más fieles a la doctrina fascista de José Antonio, que normalmente no se le da mucha importancia a su labor, porque era una labor que se... voy a acercar, que me vengo arriba y me muevo. Que era una labor que iba dirigida a controlar a las mujeres y sobre todo a hacer de ellas pues, el elemento clave de esa sociedad que quería crear el régimen franquista, ¿no? Y para mí es importante. ¿Por qué? Porque se nos llevaría al siguiente cuadrito. Porque eso va a marcar la lucha de las mujeres en el Estado español, ¿no? Siempre se nos suele decir que vamos al remolque de los movimientos feministas de otras latitudes y de otros lugares. Pero eso no es tan real, también tiene que ver con las luchas propias de las mujeres. El único marco para romper con esos estereotipos tan cerrados del fascismo era la lucha antifranquista. Entonces, por lo tanto, militar en contra del franquismo llevaba a las mujeres a tomar también conciencia de sus opresiones como mujeres y a plantear cuestiones feministas desde una óptica propia que me parece muy interesante, ¿no? Y reivindicar eso. El movimiento feminista durante lo que llamamos la transición tiene que ver mucho con esa creación de luchas propias de las mujeres en el Estado español. Y bueno, eso es lo que va a dar paso a estos grupos de los que nos ha hablado Marta. Son mujeres libertarias, son mujeres jóvenes que se empiezan a organizar dentro del Estado tras la muerte del dictador y, por lo tanto, tienen esa herencia, tienen que destruir todo eso. Y aparte haciéndolo con la coherencia de intentar ligar sus esfuerzos a los proyectos de los años 30, que es un poco lo que está maravilloso. Yo escogí estas dos publicaciones, Mujeres Libres, que se gestó en Barcelona, y Mujeres Libertarias, que se gestó en Madrid, en dos épocas diferentes. A mí me parece muy interesante que hagamos estos estudios para ir tirando esa genealogía de los movimientos libertarios de mujeres, porque ellas también lo intentaban hacer, era una de sus intenciones, y aún así, pues, a veces se quedaba corta, ¿no? A mí me parece muy interesante cómo mujeres libres de Barcelona, que empiezan a organizarse y a plantearse la publicación en el año 76, aunque su número primero ya es en el 77, recogen el testigo de mujeres libres en el exilio. Y es así, las veteranas del exilio, al enterarse que ellas están agrupadas, entienden que ya no tiene sentido publicarla desde fuera del Estado español y que sean las jóvenes que están trabajando desde dentro la que lleven el proyecto Mujeres Libres. ¿Qué problema hubo? Pues que en esa organización las compañeras se saltaron un poco el testigo de Mujeres Libres en el exilio y en ese rescate de su genealogía fueron a conectar directamente con los años 30, obviando el esfuerzo de las compañeras en el exilio que durante más de una década estuvieron promoviendo su propia publicación. Y aún así, pues también es interesante que a las mujeres libertarias en Madrid les
ocurre algo también parecido, porque conectan con las mujeres libres en el exilio y conectan con el proyecto de los años 30, pero se olvidan de esta publicación en Cataluña. Entonces, cuando tú rescatas las genealogías que están creando en sus publicaciones, ves que hay estas pequeñas lagunas. Entonces es muy interesante que volvamos a releerlas, que volvamos a estudiarlas para poder trazar exactamente cómo fue la evolución de los grupos de mujeres libertarias. Bueno, como les dije, para no repetir todo lo que había dicho Marta, que me parece muy interesante, yo solo voy a dar algunas pinceladas de los contenidos que me parecieron muy interesantes en las publicaciones de Mujeres Libres en concreto, pues yo rescataría que algunos de sus artículos muy interesantes les sirvieron de denuncia de las violencias cotidianas que ellas como mujeres en los distintos ámbitos en los que se movían iban sufriendo. Y a lo mejor pues hay denuncias de compañeros de universidad que intentan boicotearles asambleas feministas, denuncian cómo el espacio doméstico es un ámbito de discriminación y de violencia patriarcal muy importante que le está afectando a ellas mismas. Y bueno, cosas pues por el estilo, y que también ha comentado bien Marta, entonces no voy a entrar. A nivel estético, que era lo que quería enseñarles un poquito, elegí esta portada, no sé si la ven muy bien, pero si se dan cuenta, esa foto que está ahí, ¿no? La de Llegan ideas libres para mujeres libres. Es una composición para mí muy interesante porque se asemeja a la publicidad del momento a través de fotos. Además, la estética es muy similar a cualquier anuncio de la época y están jugando con esa idea para introducir su propaganda, su pensamiento, ¿no? La publicación va a apostar bastante por este tipo de ilustraciones, ¿no? Por juegos con la composición fotográfica. Y esta en especial, que a mí me encanta, que es una maravilla, porque además es la proposición de trabajo, que es como un número especial que sacaron compilando todas las partes de nuestros cuerpos, ¿no? De Conozcamos Nuestros Cuerpos, que es un facsímil dedicado a la educación sexual de las mujeres, y también nace fruto de una cosa muy interesante que tenía este grupo catalán, que era una consultoría ginecológica en la que atendían a las mujeres para abortos y para colocar el DIU, solo cobrando los costos de material que utilizaban. Y entonces esto también era su idea de distribuir ese conocimiento que tenían, de compartirlo y que llegara pues al mayor número de colectivos de mujeres. A mí a nivel estético me fascina la imagen, porque recordando eso que dije al principio, que tenían que ir rompiendo con esa idea del nacionalcatolicismo, colocan a esa mujer crucificada por su propia sexualidad, por su propio sexo. Me parece tan interesante y tan impactante que quería compartirlas hoy aquí. Y bueno, a nivel interno, como he dicho, apostaba mucho por la fotografía, como ven. Recogen pues temas, los ha tratado también Marta, sobre este, el de por qué las personas siguen casándose. Quiero hacer un inciso porque me parece una idea interesantísima y hermosa, porque le plantearon esta pregunta a grupos de niños y niñas del momento, y las explicaciones que dan, ¿no?, dentro de su percepción de la sociedad es muy interesante, y hacían cosas pues tan interesantes como esa. De Mujeres Libertarias, Grupo de Madrid en los años 80 hasta los años 90, y como ven, ya hay un cambio importante incluso en la manera de concebirse, ¿no? Son mujeres libertarias, no son mujeres libres, tienen que ver, pero también están apostando por algo nuevo, una nueva, yo creo que, definición de sí mismas, ¿no? Recogiendo el legado, pero intentando hacer una nueva relectura sobre eso. Los contenidos van a ser muy similares en algunas cosas, su interés por todo aquello que está afectando a las mujeres españolas en el momento, hablan del movimiento insumiso, tienen una red muy importante de colaboraciones masculinas y va a ser una de las publicaciones anarcofeministas pues, que más tengan la contribución de compañeros, y también apuesta por una cosa muy interesante, que es una red de contribuciones de tanto de colectivos del momento como de personas investigadoras, por ejemplo Marta, y ya en su momento publicó en esta revista.
y pues tienen colectivos, tienen sindicato de CNT de enseñanza, tienen el movimiento de insumiso, tienen antimilitaristas, un montón de colaboraciones. A nivel estético, pues tenemos estas maravillas, ¿no? Las portadas son maravillosas. Vemos que tienen, pues tenían la posibilidad de tener algo más de medios que las compañeras catalanas, y eso se nota en toda la publicación cuando la puede leer. A mí me interesa mucho la primera imagen, ¿no? Cómo denuncia el ámbito de lo doméstico la esclavitud de las mujeres, ¿no? Esa mujer que está rompiendo con los muros de su casa y aún así no tiene muy fácil la salida, ¿no? Se vuelve a ver enrevesada. Esas cosas que nos pasan mucho constantemente a las mujeres, sobre todo cuando caemos en las contradicciones de nuestra múltiple militancia. Después también esta imagen del centro, que es muy interesante, dentro de ese conjunto invisible de mujeres están poniendo rostro algunas de ellas y vemos tipos, pues digamos, son tres rostros nada más, pero son diferentes. Hay una niña, una mujer mayor y una mujer, digamos, de mediana edad, ¿no? Que con la idea de igualdad bajo el brazo está tirando sobre lo que hay detrás y está dejando un mundo de conocimientos y de aportaciones de las mujeres. Eso sería, pues yo creo que es una reinversión de la importancia de la capacitación, ¿no? Que tenemos que tener las mujeres y también como motor de cambio social. Y después, una que a mí me impactó muchísimo y todavía no sé leer, porque es esa simbología grecolatina de la cornucopia, de ese cuerno de la abundancia, que lleva una mujer y que, claro, tradicionalmente ha sido la fortuna esa mujer que abandera, pero todavía no sé muy bien cómo querrían ellas releer el mito grecolatino. Bueno, por dentro la publicación también es muy interesante y es muy bonita. Como ven, pues tienen temas de actualidad como la migración, la problemática de las mujeres migrantes, ya en el Estado español empieza a interesar, la participación de las mujeres en distintos ámbitos. Aquel artículo va sobre vivencias de militantes, era una página, una sección que se repetía, que en la que una mujer pues planteaba distintas cuestiones con las que sus conversaciones con otras mujeres iban planteando, y me parece pues muy, muy singular y muy interesante. Pues bueno, lo que yo intento con mi trabajo es recuperar las problemáticas de estos colectivos, analizar qué alianzas tenían con otros colectivos de mujeres, porque eso sí que eran, no boicoteaban el movimiento feminista, aunque no siempre estaban de acuerdo con todo lo que hacía el movimiento feminista institucional. Entonces tenían críticas, pero también establecían alianzas. Y también con otros colectivos que no fueran feministas, como he dicho. También reconocer la labor que estas mujeres desde los márgenes y a coste de su esfuerzo continuado llevaron a cabo para crear otra realidad para todas aquellas que veníamos detrás y sacarlas de ese olvido generalizado en el que muchas veces están, y sobre todo pues en este caso cuando hablamos de los movimientos de mujeres, la transición, parece que también las vuelven a llevar a los márgenes de la historia y a los márgenes de la sociedad, y un poquito pues sacarlas de ahí. Pues con esto ya acabo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Yanira, porque te has adaptado perfectamente al tiempo. Entonces vamos a dar paso a la tercera comunicante, Laia Fernández, con una ponencia con un título precioso, aunque seas de izquierda, sigue siendo mujer. Bueno, muchas gracias. Cuando quieras, Yanira. En primer lugar, por darme la oportunidad de participar en esta mesa con todas vosotras. Vale. Y luego también quería comentar que ahora vamos a partir un poco, vamos a dejar a mujeres libres y a donas en lluita, pero sí que me hace replantear continuamente que al leer sus textos y al escuchar sus comunicaciones, cómo las reivindicaciones de estas mujeres son muy actuales. Entonces, lo que te hace pensar, ¿no?, es que tal vez era tal el anhelo de salir a la luz, de vislumbrar un poco de la salida a esos 40 años de dictadura, que
el modelo político y económico que se aprobó con la transición, tal vez lo que hizo fue acallar muchas voces o hacer que las críticas fueran un poco reducidas, ¿no? Mi aportación se basa en el testimonio de Teresa Hortensi Bosch. Nacida en 1942, fue una autodidacta en términos políticos y sociales, autoexiliada en el sur de Francia, catalanista y feminista por intuición y enfermera de profesión. Mi trabajo, en realidad, lo que trata es de dar voz a una mujer enmudecida, silenciada tanto por la historiografía tradicional como por su círculo más íntimo. Entonces, yo creo que la excepcionalidad de Teresa es en realidad la no excepcionalidad para la historiografía convencional. Es decir, lo que pretendo es mostrar que cualquier vida construye historia, especialmente cuando se trata de una experiencia ínfimamente representada, que no con ello quiero decir que no haya ocurrido tantas veces, porque vemos que sí que son muchos los ejemplos, pero no están representadas históricamente. Y pues eso, fue una persona que vivió contracorriente, una mujer crítica que no comulgaba ni tan siquiera con los ideales políticos más cercanos a su ideología. Con esta idea trato de desmarcarme de la concepción de que la relevancia de una biografía recae en su excepcionalidad, tal y como os decía, originada por el hecho de que la destaquen autoridades historiográficas que, como ya sabemos, generalmente son masculinas. Pues bien, la identidad personal creo que no surge de un reducto íntimo y esencial, sino que es la lucha, es la negociación entre el individuo y la sociedad. Y también una lucha o negociación entre el individuo consigo mismo. Hola. entiendo que esta identidad personal, como os decía, es esta negociación. Entonces, esta idea de conflicto interno y externo es la que me llevó directamente al concepto de liminalidad, que me ha servido para hilar todo mi trabajo con Teresa, la biografía de Teresa. El término liminality lo descubrí por la crítica feminista literaria Caroline Heilbrunn, y define exactamente la situación en la que se ha encontrado Teresa Hortensi a lo largo de su vida, al no seguir las convenciones que regían para las mujeres y que rigen también a día de hoy. Así pues, la liminalidad sería la posición de moverse de un estado a otro, habitando fuera de las normas y las expectativas que la sociedad impone a nuestra forma de comportarnos, a nuestra forma de sentir, especialmente si has nacido mujer. Sería una forma de buscar alternativas al patriarcado, y la vida de Teresa pues trata sobre esto. Entiendo que el feminismo es un movimiento de izquierda, pero como popularmente se dice, nada se parece más a un machista de derechas que un machista de izquierdas. Entonces, a través de un episodio de vida de mi biografiada, pretendo vislumbrar si los roles de género se perpetuaban también entre las izquierdas radicales. Y supongo que es sencillo adivinar la respuesta. Teresa dio cobijo a principios de los años 80 a integrantes de la organización terrorista Terra Lliure. Bueno, una banda armada terrorista, Terra Lliure, en su casa en el Pirineo francés. Supongo que ya conocéis quiénes fueron y cómo actuaron, así que no me voy a detener en ello, pero sí que quería resaltar que su experiencia con estos integrantes pues no acabó resultando ser demasiado cómoda. Por un lado, Teresa sentía que no era suficientemente catalanista para los integrantes de Terra Lliure, y por el otro, el hecho de que Teresa viviese sola y aislada también
los incomodaba, digamos, a los integrantes de Terra Lliure. Era como algo tan, tan raro como puede vivir esta señora aquí en la montaña. Yo creo que más bien lo que pasaba es que Teresa cuestionaba o minaba la masculinidad de estos integrantes, ¿no? Es la típica imagen femenina embelesada por las gestas masculinas. Esto no se daba. Entonces, como os digo que mi pretensión es dar voz a Teresa, voy a leer textualmente algunos pasajes en la que ella os explicará mejor que yo cómo se sentía. Y leo textualmente. Les molestaba un poco aquella casa. Se notaba que allí los hombres no hacían falta y que era una casa que, aunque en ese momento no estuviéramos dos, que era una casa de mujeres y que no los rechazabas, pero que estaban casi excluidos, que no los necesitabas. Además, las iniciativas estas tan masculinas molestaban. Yo te cortaré leña. Hostia, cortaban leña y lo dejaban todo hecho una mierda por ahí. Y dejaban los troncos demasiado gruesos y dejaban un pliegue de periódicos para que los quemase y encendiese el fuego. Yo no lo necesito, ¿sabes? Pero se quedaban muy contentos porque habían cortado leña, que era algo de la fuerza que tú necesitabas. Además, sin consultarte qué era lo que necesitabas. A esta desgraciada que está aquí solita, ahora le cortaremos leña. Ya verás qué contenta se pondrá. Además, daban por supuesto que era una casa que estaba a su disposición, porque claro, ellos eran los catalanistas los que hacían el trabajo y yo no era nada. Pero Teresa, por su parte, también criticaba el comportamiento de algunos de estos integrantes. Y vuelvo a leer textualmente. Yo lo que sentía es que ellos no eran lo bastante de izquierdas. Que no eran suficientemente contestatarios. Los encontraba muy cerrados, que no se cuestionaban suficientemente la sociedad, ¿sabes? Por ejemplo, tenía la sensación que no se planteaban la cuestión del ecologismo. Todo esto yo pensaba, hostia, si yo vivo aquí, en Évole, no porque me esté persiguiendo la policía ni porque esté huyendo, yo estoy aquí porque yo quiero, porque no estoy de acuerdo con la sociedad en que vivimos, porque no estoy de acuerdo con el trabajo de la manera como se hace, porque no estoy de acuerdo en cómo maltratan la natura y además, como no estoy de acuerdo con los hombres, como no estoy bien, estoy con una mujer. Ya para concluir, me gustaría añadir que incluso los modelos utópicos, los más incluyentes, repiten estructuras excluyentes. Al menos es lo que sintió Teresa en su relación con algunos integrantes de la izquierda radical catalana. Lo que abogo en estas páginas es no tratar de cuajar una historia, sino presentar una de las múltiples posibilidades interpretativas de una vida. Estudiemos él y desde el umbral, trabajando de forma transversal con tal de incluir cualquier aspecto que pueda resultar relevante para la historia, para la suya, para la mía, para la nuestra, para la del conjunto social, para la de las mujeres, para la gran historia, la que se escribe con mayúsculas. Teresa permaneció en un estado de liminalidad porque ella, aunque fuera de izquierdas, seguía siendo mujer. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias Laia, y ahora es el turno de Irene Cardona, que es antropóloga, ¿eh? Y entonces yo creo que nos va a dar una visión un poquito transversal también, diferente, ¿eh? Cuando quieras. No sé si Irene. ¿Está encendido? Sí. Bueno, muchas gracias, no voy a agradecer todo otra vez, igual que mis compañeras, porque son 10 minutos y yo ya me vuelvo loca, no sé por dónde empezar y acabar, porque tengo sensación de que se puede decir poca cosa, ¿no? Aunque, bueno, el ejemplo de ellas es que en verdad no hace falta mucho más. Pero a mí me cuesta ceñirme a los minutos, la verdad. Bueno, mi trabajo, igual ya habéis leído un poco los papers que presentamos anteriormente, que están todos colgados, pero mi trabajo de investigación giraba en torno a la participación y el papel de las mujeres que lucharon en grupos autónomos de tipo libertario y anticapitalista de Cataluña en la época de la mal llamada transición democrática, por lo que algunas de nosotras la llamamos la transacción. Y de alguna manera, bueno, lo que pretendía era sacar a la luz las vivencias de una militancia que encontraba doblemente oculta, ¿no? La de las mujeres que
es invisibilizada, ignorada dentro de la militancia de los propios grupos autónomos, que está ocultada y duramente reprimida por el Estado y sus cuerpos policiales y políticos. También, pero deseaba llamar la atención sobre la construcción del conocimiento y del discurso en los movimientos sociales, y en concreto pues en el libertario, pues entiendo que todavía en este siglo continúan construyéndose desde una mirada androcéntrica. Si bien tanto mujeres libres como ¿no? la participación de las mujeres o su papel en la historia, en la revolución, en las luchas, aún no ha adquirido un papel de justicia en relación a lo que pasó, creo que en parte somos responsables todas y todos los que estamos aquí también, porque inconscientemente muchas veces, y no a propósito, seguimos reproduciendo la forma de escribir, las fuentes que buscamos, las formas de preguntar, desde dónde miramos, cómo nos presentamos, ¿no? ¿Quién somos? A mí me gustaría que hoy, me hubiera gustado, vamos, en vez de estar yo aquí, estuvieran pues, las protagonistas, ¿no? de mi investigación y pudieran hablar ellas y dar su testimonio, porque para mí sería 10.000 veces más valioso, ¿no? Lo que pasa es que pues es difícil, ya ha sido difícil que accedieran a dar su testimonio, a entrevistarse muchas de ellas, porque nunca habían hablado, ¿no? Yo me he encontrado eso que Yutar llama la memoria modesta, ¿no? Aquellas que hay que convencer de que su testimonio es válido y es interesante y es necesario, igual que la de lo que llama el notable o el sabio, ¿no? Porque no es que no tengan cosas interesantes que contar, sino que no están acostumbradas a hablar ni que se les pregunte, ¿no? Y más en relación a... bueno, al tema de los grupos autónomos, que está directamente relacionado con los hombres, en la práctica, pero en el imaginario sobre todo, ¿no? Porque veremos que en la práctica eso se desmiente, vamos. El punto de partida de la investigación era que, bueno, que si ya encontramos que hay poca información o bibliografía o documentos, documentales, lo que queráis, relacionado con los grupos autónomos, más allá del MIL, ¿no? que coopta todo lo que hay prácticamente, no había nada escrito sobre el papel de las mujeres, ¿no? Por eso me decidí hacer esto. Y los pocos relatos de luchas de aquella época se centran pues en las figuras de hombres luchadores, ¿no? Sus acciones, sus historias de vida o de la represión que sufrieron, ¿no? Del estilo de Salvador Puigantí, Curiel Soler y así. Y mientras las acciones de las mujeres, ellas mismas como figura o su historia, ¿no? son ignoradas. Además me encontré que cuando empecé a preguntar, a indagar en los ambientes que podían conocer, ¿no? de personas que hasta y todo habían luchado o estaban relacionadas a estos grupos, en general se me respondía que en los grupos no había habido mujeres o que si las había no eran importantes porque eran las compañeras de ellos, ¿no? de los integrantes. Bueno, había muchos indicios de que eso no era así, entonces una se pone a tirar del hilo, ¿no? Pero bueno, no hacían falta tantos indicios, en verdad, con que una suma que la Agencia de las Mujeres existe y que tenemos capacidad para... ¿no? luchar, intervenir y más en el aspecto de la lucha armada, que bueno, hay estudios sobre todo en otros países, porque aquí no se hace, que es evidente y es clave el papel de las mujeres en este tipo de luchas precisamente por el efecto sorpresa que genera el hecho de que una mujer realice este tipo de acciones, ¿no? Pasan desapercibidas, son, bueno, digamos que... suscitan menos control policial, no se espera de ellas que hagan determinadas acciones y por tanto son mucho más efectivas muchas veces a la hora de hacerlas. Bueno, pues eso, mi trabajo lo que pretendía era cuestionar esta concepción generalizada de que no había mujeres o que no eran importantes y de alguna manera de averiguar por qué la gente creía que no había mujeres, ¿no? Si salían nombres en libros y bueno... de alguna manera, a mí también he dicho que me gustaría que estuvieran aquí para contar su historia porque creo que lo mejor que he podido hacer es recopilar sus relatos de vida y que escuchemos sus propias historias de alguna manera de su boca, ¿no? en la medida de lo posible. Ha sido difícil muchas veces porque como no habían hablado antes, casi todas, digamos que no...
no habían tenido la oportunidad de construir su propia memoria en relación a los hechos y a su militancia en esos años. Evidentemente que ya saben cuál es su historia y tienen un montón de recuerdos, pero también tenemos que tener en cuenta que la clandestinidad lo que hace es como generar un segmento de tu propia realidad, ¿no? que está ocultada. Entonces, eso también operaba, digamos, en su propia psique actualmente. Una parte de su historia, de su el papel que representaron o su no se puede decir un alter ego, pero su figura en ese momento, que muchas veces adquiere otro nombre, otro tipo de relaciones, etcétera, no había sido desvelado ni había sido puesto en relación con otras personas la mayoría de veces. Entonces, eso quedó ahí y ahí estaba, ¿no? Ir entrando ahí y recoger, pues eso, recuerdos, hechos, fechas, no era tan fácil. Algunas veces hemos tenido que, entre las dos, volver a reconstruir porque había igual contradicciones entre entrevistas, cosas así. Y desde mi punto de vista tiene que ver con eso, con que el relato no estaba previamente escrito en sus propias mentes, ¿no? Entonces, tuvieron esa dificultad. Pero pienso además que el hecho de escucharlas ya desmiente por sí mismo que no existieran, ¿no? O sea, vemos su historia. Y por otro lado, creo necesaria que se construyan esas memorias individuales por parte de ellas para poderlas incorporar a la memoria colectiva. O sea, una memoria colectiva que es de todas y que de alguna manera no está siendo realista o fidedigna a lo que pasó porque está excluyendo a una gran parte de la población, ¿no? En general a las mujeres y a otras silenciadas. Bueno, si leemos sus relatos o escuchamos a estas mujeres, se evidencia que esta idea de que eran la mujer de, la novia de o la pareja de, era resultado de un prejuicio más inconsciente que consciente, pero bueno, que niega la capacidad de acción y de decisión autónoma a las mujeres, en concordancia con esos mitos prescriptivos, ¿no?, de la feminidad, que nos ven como sujetos frágiles, ajenas al ejercicio de la violencia y que acostumbran a considerarnos como el apéndice de un hombre, ¿no?, identificándolas siempre en relación a estos, ¿no?, las hijas de, mujeres de, hermanas de, novias de, y no como alguien independiente con una agencia, ideología y motivación propia. En ningún caso la implicación de ellas en los grupos es precedida ni tampoco consecuencia de una relación amorosa con un hombre. Valga la redundancia, pero Alice lo recuerda, ¿no? Dice, tú te implicabas porque había una situación política que te daba un asco horroroso, no porque te acostabas con un señor. Puede ser gracioso, a mí me parece triste tener que leerlo, pero en verdad es como el resumen de toda, ¿no?, de todo este hallazgo, de alguna manera. Bueno, aunque sus historias son bastante diferentes, lo que han vivido, cómo se han implicado, etc., vemos en todas ellas cómo performan una combatividad alta en todos los ámbitos en que ellas habitan, en las familias, en el instituto, la universidad, el lugar de trabajo, los grupos, la calle, etcétera, ¿no? Y además vemos como muchas veces a lo largo de su vida esa militancia o esa forma de lucha se transforma, pero no desaparece. De hecho, la lucha para ellas es una reacción natural o una actitud lógica, ¿no?, frente al sistema social en el que viven, y sienten el hecho de luchar prácticamente como una obligación, como una responsabilidad ineludible para ser coherentes con sus ideas y con ellas mismas. A su invisibilización puede responder al hecho que son una minoría numérica en relación a los hombres dentro de los grupos en los que participaron, y eso es verdad, pero su presencia no es una excepción. Es por eso que yo digo que no son una excepción, ¿no?, las mujeres que yo he podido entrevistar, sino que forman parte de una constante ignorada. Si en los grupos que ahora más o menos he podido indagar había una, dos, tres, cuatro mujeres, ¿vale?, en comparación a cinco, seis, siete hombres, depende, eran minoría a nivel numérico, pero en todos los grupos había mujeres. Entonces, ¿cómo es que nos han pasado desapercibidas? ¿Cómo es que no tenemos testimonios de ellas hasta ahora? ¿Cómo es que no nos ha picado la curiosidad antes, ¿no?
Y bueno, si bien es cierto que algunas de ellas participaron en plan de igualdad con sus compañeros, ¿no? Realizando los mismos tipos de acciones, acciones armadas, toma de decisiones, coordinaciones, acciones de frontera, se exiliaron, volvieron, etc. En general se puede observar una extendida división sexual del trabajo en la mayoría de los grupos. Digamos que a ellas se las admitía y se les daba importancia en determinados ámbitos, pero no estaban en plan de igualdad en la mayoría de los grupos. Es interesante ver cómo cada vivencia de ellas y cómo algunas de ellas se enfrentan a sus compañeros o luchan esa pues, capacidad de interlocutar en plan de igualdad o de poder decidir las acciones o lo que se iba a llevar a cabo y no que les viniera dado, ¿no? Pero, bueno, en general, creo que el hecho de que no participen en muchos casos en la toma de decisiones dentro de los grupos ni de las tareas más valoradas socialmente refuerza esta invisibilidad. Ellas normalmente o generalmente son las que dan los avisos de las caídas y limpian los pisos. Limpiar significa eliminar todas las pruebas de un determinado lugar que vinculan con la acción política, la militancia o las luchas que se den, o sea, propaganda, armas, cualquier tipo de cosas, documentación, vale. Pero también son las que limpian, en el sentido ordinario de la palabra, la mayoría de las veces, ¿no? A las que se relegan a hacer las tareas de logística relacionada con los pisos a utilizar, de investigación, alquiler, etcétera, las cuestiones de supervivencia, de comidas, cuidados, y pero realizan también, sobre todo, tareas de información y vigilancia, guardar y esconder tanto personas como materiales y, sobre todo, acciones de frontera. Las acciones de frontera que eran visibles, si bien había acciones que eran por la montaña y se necesitaban capacidades de espeleología, montañismo y tal, y algunas de ellas eran muy, muy profesionales en ese aspecto y lo hacían, igual que los compañeros, o mejor que los compañeros, pero lo hacían. Muchas de ellas lo hacían, digamos, en la parte visible, en coches, escondiendo a personas en dobles fondos, en maleteros, etcétera. O sea, performaban muchas veces el papel de feminidad o de mujer que se esperaba de ellas. Las compañeras de, las que iban a ver a familiares, las decían, si hacías ganchillo y te hacías la histérica, mejor, porque así despistabas al policía y pasábamos antes, ¿no? Entonces, ellas eran muy conscientes de lo que se esperaba de ellas y lo utilizaban a su favor, evidentemente. Bueno, voy terminando. Entiendo que no me pueda extender más. Hemos entendido más o menos por qué era, ¿no?, ese papel secundario que a veces se sigue reproduciendo hoy en día y que creo que tiene más que ver a que no se visibilizan en la toma de decisiones y en el enfrentamiento concreto en las acciones ofensivas armadas, pero que su papel no es secundario en el conjunto de la actividad de los grupos autónomos. Sin el trabajo logístico de cuidados, de vigilancia o el valor estratégico de saber pasar desapercibidas en determinados entornos, ¿no?, utilizando esos estereotipos de género a su favor, no se habrían podido llevar a cabo una serie de acciones ofensivas y muy visibles que los invisten precisamente a ellos de una valoración reconocida, ¿no? Una valoración que puede ser heroicizada por quien está de acuerdo con las luchas que llevaban a cabo o satanizado por el Estado o las fuerzas policiales, ¿no? Más allá, las mujeres que realizaban estas actividades, fueran o no secundarias en relación al objetivo de la acción, que eso es lo discutible, estaban sometidas a un riesgo muy alto por el hecho de hacerlo. En general, al mismo que ellos, o sea, se jugaban la vida muchas veces, y además servían para amortiguar el riesgo que corrían los hombres, ¿no? El hecho de ser tapaderas o de funcionar como parejas, pasar desapercibidas, etc. Además, creo que el hecho de que estas mujeres no tuvieran un espacio desde donde enunciar su punto de vista y su memoria personal y colectivo dentro de este sistema de fuerzas que privilegia, primero, la construcción de la memoria por parte de las poderosas y las vencedoras, ¿no?, tanto en el caso de la guerra civil como de la transacción, por encima siempre de la de las disidentes, ¿no?, quien escribe la historia con mayúsculas, y segundo, de la autoridad masculina por encima de la femenina, ¿no?, que esa, aunque no sea la historia con mayúsculas, a veces la historia con minúsculas sigue reproduciendo esto, ¿no? Entonces, bueno,
creo que debemos de alguna manera hablar del conocimiento situado, ¿no? Desde dónde se emerge, o sea, desde dónde hablamos, desde dónde investigamos, desde dónde conocemos y qué eso qué representa, pero también hablar de conocimiento posicionado. O sea, creo que no podemos seguir ignorando, invisibilizando una parte de las protagonistas de la historia, porque no romper con eso implica reproducir lo mismo. Entonces yo, ya que termino y lo bonito creo que es que se pueda discutir en la sala, se plantearía dos cuestiones importantes en torno a las que me gustaría que os animarais a discutir, ¿no? La primera es, de alguna manera, repensar qué significa luchar y qué no, ¿no? Porque si luchar es realizar una acción, no es luchar, ocultar personas, buscar la información para hacerla, dar cobijo, seguridad, etcétera, ¿no? Toda esta también infraestructura, ¿no? De las que se supone que están en segundo plano. Y por otro lado, ¿cómo hacemos para dejar de excluirlas, ¿no? O sea, ya que hay mucha gente sabe en la sala, pues igual nos dais más ideas para seguir haciendo eso. Muchas gracias, Irene. Bueno, vamos a ver. Tenemos, gracias a que todas las comunicantes han cumplido el tiempo, excepto Irene, que lo ha doblado, tenemos tiempo para el debate, entonces espero que haya muchas intervenciones. Muy bien. A ver. Una, dos. Oye, me dio orden, ¿eh? Vale. ¿Me decís? Hola, buenas tardes a todas. Bueno, lo mío va sobre todo para Irene. Y es que primero agradecerte tu trabajo, ¿no? Yo llegué a tu libro de casualidad, porque cuando empecé a trabajar la violencia, las mujeres en la violencia política durante la transición, fue justo a raíz de una charla que dio Pau Casañellas, que está por ahí detrás, la he visto antes, que yo le hice una pregunta, fue sobre violencia política, y le hice una pregunta sobre las mujeres. Y claro, me dijo que no había nada, que había un par de cosas de Eva Forest, pero que mucho más no había. Entonces claro, yo me sentí desolada. Vaya desastre. Bueno, intentaré hacer algo. Y parece que los historiadores obviamos el trabajo de los antropólogos y las antropólogas, porque te digo que llegué a tu libro de casualidad, porque buscaba e intentaba tirar por historiografía y no hay nada. Alguna cosa sobre mujeres de ETA y algunos artículos sobre las mujeres del FRAP y no más. Entonces, bueno, agradecerte, ¿no? Y bueno, la pregunta de cómo es que no nos ha picado la curiosidad. Yo creo, mientras iba leyendo tu texto sobre todo, que en general nos da un poco de miedo abordar el asunto de los grupos armados, la guerrilla y la violencia política, ¿no? Sobre todo por la relación que tiene con el así llamado terrorismo. Entonces, claro, ya nos echa un poco para atrás decir, uy, si nos metemos con grupos terroristas, no sé qué. Bueno, son grupos armados, fin, ya está, ¿no? Entonces hay que tratarlos como tal. Eso es por un lado. Y por el otro, porque creo que en el caso de las militantes aumenta la complejidad por varias cosas. La primera, la complejidad en la clandestinidad. Dentro de la clandestinidad, la complejidad por el asunto de los cuidados, que tampoco lo estudiamos. Y luego la dimensión sexuada de la represión, porque no es solo que se expongan también a la muerte, sino que existe esta dimensión sexuada de la represión, que es un concepto que ya se viene trabajando desde hace bastante tiempo para la represión del primer franquismo, ¿no? ¿Cómo se traduce y cómo se reproduce la represión en los cuerpos femeninos? Entonces, bueno, un poco que analicemos y pensemos por qué no hemos entrado por ahí, ¿no? Gracias. Irene, ¿contestas? No tienes nada que decir. Creo que es una aportación más que una pregunta. En todo caso, hay todo ese capítulo por escribir. A mí se me quedó también a medias en el libro el hecho de que hay una diferencia en la represión con mujeres y hombres en la mayoría de los casos, por los tipos de tortura, etcétera. No siempre es así, pero muchas veces la hay. Y también luego la represión dentro de las instancias del Estado, que eso es otro tema, ¿no? Las cárceles, ¿quién son las carceleras? No son funcionarios como el caso de los hombres, se castiga por el doble. Es un pecado el hecho de rebelarse políticamente, ¿no? O sea, estás, bueno, digamos que tu delito es contra un Estado político, ¿no? Tu actuación militante, pero también es un delito contra el género. O sea, eres una degenerada porque no te estás comportando como se espera que lo hagan las mujeres. Y eso, pues en el
aún hoy perdura, pero en el caso del franquismo estaba muy marcado cuál era el papel y cuál era el rol, y de ahí no te podías salir, porque los psiquiátricos, las maternidades, ¿no?, estaban llenos de mujeres que sencillamente se estaban saliendo un poco del papel que se esperaba de ellas. Entonces, si además eres una militante política que actúa, ¿no?, ahí ya, bueno, eso, eres una monstrua de alguna manera. Gracias. Había otra palabra por allí y otras dos por aquí. Que en este congreso hayan 3 mesas sobre feminismo. Me ha encantado, he venido de Barcelona nada más que por esto, os lo aseguro, porque, y además con las ponentes de hoy, ya yo a Marta no te conocía personalmente, pero el documental Indomables lo he pasado por Barcelona, no sé cuántos sitios, te conozco como si tal, y Yanira, yo formé parte del grupo de mujeres libertarias en Barcelona, que te tengo que decir que cuando las de Madrid existíamos diferentes grupos, en Granada, en Barcelona, en Zaragoza, en Valencia y en algún sitio, me parece que de Galicia, que era la época 80-85, porque las primeras que tú sitúas en Barcelona eran del exilio. No nos equivoquemos, eran mujeres del exilio, y las otras, las jóvenes que nos incorporamos, fueron en la misma época que las de Madrid, 80-85. Pero que está muy bien, o sea, que me alegro mucho. Entonces, decir en referencia a lo que decías de que las mujeres en aquel momento no, es un poco ligando lo que ella decía, que porque hasta ahora no nos hemos planteado. Veníamos de una época que no veníamos de una sociedad heteropatriarcal, sino de una época franquista, con una dictadura franquista, que lo que teníamos era salir del pozo. Una educación que, como ella decía, la Falange nos la tenía súper machacada, una educación a las mujeres que nos machacaban. Cuando sobresalimos tuvimos que romper con todo nosotras, los hombres no tenían que romper con nada, lo tenían todo. Empezamos a romper con la familia, no nos queríamos casar, empezamos a romper con el tema de la educación sexual, anticonceptivos, o sea, claro, tuvimos que romper con muchísimas cosas que pienso que hicimos para en aquel momento, pero muchas cosas se nos quedaron. Bueno, todavía estamos aquí, ¿no? Todavía estamos aquí, pero que antes hablaba con una compañera joven, decía, no hay nada, hay muy poco escrito sobre entonces. Teníamos bastante con conseguir la lucha por los anticonceptivos, la lucha por la ley del divorcio, la lucha por la ley del aborto, por pelearte con tu familia que te echaran porque no te querías casar por la iglesia. No teníamos unos referentes. Los referentes se habían muerto en la larga de esto que dice en Indomables, la larga noche gris y negra que desapareció durante 40 y pico de años. Entonces yo me alegro mucho que en este congreso las otras protagonistas también seamos las mujeres. Yo diré solamente que siempre hay que descubrir y redescubrir el rol de las mujeres, porque siempre están allí, pero mucha gente se olvida o se ignora. Y lo interesante me surgió el lema de que no se puede luchar para la libertad de alguien sin al final sentirse tu opresión. Y esto empezó, claro, con muchas de las mujeres con las que entrevisté de Mujeres Libres, el original, empezaron en el movimiento libertario y dentro del movimiento se concienciaron de su opresión. Y lo mismo dicen estas mujeres y lo que dices tú y lo que, bueno, todo el mundo aquí está diciendo lo mismo, que siempre luchamos, bueno, no es exactamente la misma lucha, pero la lucha contra la invisibilidad, contra la percepción que
de la ausencia de las mujeres o la no importancia de las mujeres es increíble. Gracias. ¿Había una palabra más? ¿Dos más? Bueno, en principio gracias por... a mí me habéis metido en el túnel del tiempo y he vuelto a los orígenes. Entonces, bueno, lo que quería comentar un momento a la compañera es, dentro del movimiento libertario, lo que eran mujeres libertarias en la transición, que empieza en los 80. Yo era del colectivo de mujeres libertarias de Madrid, que era la de la revista, y que éramos autónomos, éramos un colectivo autónomo. Éramos todas del sindicato, pero nosotras éramos una organización aparte, las de Madrid. En otros sitios, los colectivos de mujeres libertarias tenían otro tipo de encaje dentro de la organización sindical y era distinto en cada sitio. Entonces, lo que quería decir es que nosotros empezamos... Bueno, hay una compañera por ahí que están Mujeres Libertarias de Madrid, que antes estuvo en Mujeres Libres... antes de que la CNT se rompiera, pues había ya un núcleo en el 78 en Tirso de Molina, cuando vino Suceso Portales de Londres, está Mujeres Libres. Y una de las razones por las que nosotras nos llamábamos Mujeres Libertarias fue justo porque los colectivos de Mujeres Libertarias se forman en los 80, después del 79, después de la ruptura. Y había núcleo de mujeres libres, por lo menos en Madrid, en CNT. Y entonces el nombre no es casual. No nos llamamos Mujeres Libres por no generar conflicto con las compañeras de CNT. Y por eso es el porqué éramos Mujeres Libertarias, Dones Libertarias en Barcelona o en Valencia, Dones Libertarias, en Zaragoza, que uno de los colectivos primeros y más numerosos y más combativos de mujeres libertarias, nosotras aquí hacíamos la revista, pero eran las compañeras de Zaragoza, fue un colectivo muy potente el de Mujeres Libertarias de Zaragoza. Entonces, bueno, quería aclarar un poco eso y naturalmente que nosotras estábamos al margen porque teníamos una peculiaridades, pero sí que íbamos a las movilizaciones del movimiento feminista, las movilizaciones contra el aborto, los juicios por aborto, lo de los naranjos, ahí estuvimos todas. Nada más era eso. Gracias. Gracias. Una cosa que es interesante, que el nombre de Mujeres Libres, la original, tomaron el nombre de Mujeres Libres en vez de Mujeres Libertarias para enfatizar su independencia, su autonomía del movimiento libertario. Entonces, en los años 80 tenían que hacer al revés. ¿Había otra palabra por este lado? Yo solo quería comentar que me deja un poco sorprendida el comentario de la compañera, y parece que es general, de como si las mujeres nos diéramos cuenta de que estábamos oprimidas participando en los grupos de lucha con los hombres. Y yo llegué, digamos, al anarquismo casi 10 años más tarde que al feminismo. En los 60 yo ya era feminista, me consideraba feminista, y hasta los 70 no me consideré lo otro, quiero decir... Porque creo que la conciencia parte de la sociedad, de la familia, de cómo me veía adolescente, en desigualdad, en sentirme oprimida, en aquellos colegios de monjas, en aquella formación, yo de familia de derechas, además, quiero decir que menos mal que tuve un padre que decía aquello de quiero que mis hijas estudien y vayan a la universidad para que nunca tengan que depender de un hombre. A no depender de un hombre, nunca tengan que aguantar a un hombre para que las mantenga. Quiero decir que quitando eso, que es lo único que de alguna manera nos salvó, el entorno y eso era totalmente terrible para las mujeres. Entonces no necesitábamos ir a militar con los chicos para que darnos cuenta de cómo era nuestra situación, sino que partía ya desde nuestra propia educación, desde mocosas, ¿no? O sea, la diferencia que había con los chicos, con los hermanos, con los primos, en la sociedad.
Entonces, quiero decir que simplemente es que me ha dejado un poco sorprendida porque parecía que había como una eso de decir, sí, descubrimos el feminismo. No, yo digamos que mi primer libro, y por eso siempre la recuerdo con reconocimiento, fue Mujer y Sociedad de Lidia Falcón, y lo leí en los 60. fue como decir, ¡ah! Por fin alguien está diciendo todo esto que uno necesitaba oír, ¿no? Nada más que era eso. Luego, bueno, ¿hay alguna palabra más? Bueno, pues si me permitís, yo no. Soy historiadora y me interesa, me gustaría que Marta nos hablara un poco, porque a mí me llama la atención que esa concomitancia y esa diferencia entre las mujeres anarquistas de la Guerra Civil y las mujeres anarquistas de la transición. Yo creo que el movimiento feminista siempre ha tenido las mismas reivindicaciones y las ha conseguido muy poco a poco, y muchas todavía están por conseguir, pero siempre me ha llamado la atención que las mujeres libertarias en los años de la República fueran tan tremendamente rompedoras. Entonces, como tenemos aquí a una especialista, quisiera que tú nos hablaras un poco de cómo lo ves tú. Bueno, me parece que fueron más rompedoras incluso que las de la transición, sí. Con perdón, bueno, en su momento. No sé, estoy de acuerdo de que las mujeres de los años de la República y Guerra Civil tenían una visión muy, digamos, bueno, anticipadora de lo que iba a pasar. Y yo, de mi punto de vista y a través de las entrevistas que hice con ellas, me parece que surgió exactamente de este sentido de liberación o de la visión de liberación que surgió dentro del movimiento libertario, por lo menos para muchas de estas mujeres. Para los hombres también, por lo menos en teoría, habían escritos anarquistas de los años, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, muy modernos, muy, muy libres, digamos, especialmente en la área del sexo, de la sexualidad. La verdad fue, por lo menos para las mujeres con las que hablé, que la vida diaria suya no fue tan diferente con sus parejas, digamos, que de la vida diaria de los otros. Muchas me dijeron que dentro de la casa, a pesar de su ideología, la vida de los hombres era, bueno, la mentalidad de los hombres era tan machista como los de los otros. No sé, a través de si hubieran tenido más tiempo para participar, para hacer realidad sus ideas de revolución, quizás hubieran cambiado un poco más. Pero durante este tiempo, no sé, estas mujeres tenían una visión muy amplia. Yo creo que lo que se ve también en estas revistas de los años 70, 80 e incluso ahora, tienen también una visión bastante amplia que contiene, si vamos a separar la política y lo personal, que lo político y lo personal, que las mujeres lo veían más o menos paralelamente o como interimplicados, conectados, sí.
Y la mayoría de los grupos de hombres no veían los mismos enlaces, ¿no? Porque no vivían la diferencia, porque tenían dentro de sus casas, no sé, una diferenciación de sexo que no entendían de la misma manera. Y esto continúa igual en Estados Unidos, aquí, en muchos lugares. Pero por eso, para mí, estas mujeres de los años 30 eran, bueno, una maravilla. No fueron las únicas, habían mujeres en varios locales que dijeran cosas semejantes, pero lo que hicieron dentro del movimiento libertario a través, digamos, del movimiento libertario fue, yo creo, una cosa muy, muy especial. Gracias, Marta. ¿Hay alguna palabra más? Sí, estupendo. Bueno, voy a ser muy breve, solo una apreciación. El movimiento feminista no viene siempre reivindicando lo mismo. Solo faltaría. En el siglo XIX, por ejemplo, no se estaban cuestionando el heteropatriarcado y ahora todavía sí que seguimos, ¿no? Pero bueno, luego voy a hacer un breve anuncio. Una compañera y yo tenemos en marcha un proyecto que nos encargamos de rescatar la memoria de aquellas mujeres que militaron ya sea en la transición o bien a finales del franquismo. Como veo aquí tanta mujer comprometida, la verdad es que estaría encantada de que se pasasen cuando terminase y me dejasen su email y nos pondríamos en contacto con ellas para realizar una entrevista, porque creo que es importante rescatar la memoria, porque si no se va a perder de todas. Y ya entrando a lo que es más el Congreso, quería hacer una pregunta para Irene. Bueno, me han encantado todas las intervenciones, de verdad, muchas gracias. Y le quería preguntar a Irene si hubo algún tipo de reacción por parte de las mujeres de los grupos autónomos ante el papel que les asignaban los hombres. Si ya se rebelaron de alguna forma, pusieron en cuestión ese papel que se les estaba asignando. Algunas de ellas sí, algunas de ellas no. O sea, algunas de ellas no lo necesitaron, otras decían que de alguna manera eran conscientes de ese papel de subordinación en la sociedad, pero que, como siempre era el papel que se les otorgaba, el hecho de que en los grupos una parte de eso se reproduciera, por mucho que tú no quisieras, ya era parte de esa normalidad, ¿no? O que, comparado con el mundo exterior, aunque se reprodujera el machismo, era en menos cantidad, entre comillas, que la comparación externa, y que por tanto eso también salvaba un poco esa, digamos, contradicción o ese dolor de ocupar ese espacio. Y otras de ellas, algunas pues se habían peleado de alguna manera fuertemente con sus compañeros, pues eso, negándose a participar en acciones en las que ellas no hubieran tomado la decisión de que se haría este tipo de acción de esta manera, aunque estuvieran completamente de acuerdo en la acción y en las formas, pero negándose para visibilizar ese papel que se le estaba otorgando, ¿no? Y otras maneras de enfrentarse pues dialécticamente o estratégicamente como pudieran. También una estrategia era salir de los grupos en los que tú ya, o sea, no conseguías sentirte como respetada o valorada. Eso también pasaba algunas veces, y bueno, es como una contradicción que muchas de ellas viven entre el sentir que ese machismo se reproduce en ellas dentro de los grupos que se llaman igualitarios, que tienen unas ideas libertarias, que pretenden no ser jerárquicos, no reproducir ciertas cosas, y a la vez sentir que son sus compañeros, que son, o sea, las personas con quien comparten las ideas políticas y que son los únicos con los que pueden luchar codo a codo porque piensan lo mismo que ellos. Entonces eso genera pues sentimientos ambivalentes la mayoría de veces. Disculpa, yo creo que, no sé si era exactamente a esto a lo que te referías, pero yo sí que creo que hay un continuum entre las reivindicaciones, incluso desde Seneca Falls, desde el sufragismo británico, sí que hay un continuum que llega hasta el día de hoy, hasta hace 2 años que casi perdemos el derecho al aborto. Es decir,
sí que se van sumando otro tipo de reivindicaciones, pero hay unas principales que yo creo que no se han conseguido del todo todavía y que nos seguimos replanteando y muchas veces olvidamos que esto ya lo habían pedido antes, ¿sabes? Nos pensamos que somos pioneras en estas peticiones y cuando empiezas a ver o a leer libros de historia dices, pero ostras, pero si estamos igual. Era esto, no sé si era esto lo que querías comentarte. Ay, comentar. Yo quiero perdonar, y no sé si nos estamos yendo de madre, pero digamos que hasta que no lleguemos a una igualdad que no sea escrita, ¿no? Sino que sea real, evidentemente habrá reivindicaciones que tendremos que seguir o luchas que tendremos que seguir manteniendo porque no hemos llegado a ella. Pero no creamos que el movimiento feminista es uno. Con perdón, o sea, nos estamos olvidando, igual que nos olvidamos de las mujeres libertarias, pues de las mujeres negras, de muchas otras, o sea, las, digamos que el movimiento feminista que ha tenido voz y de la que somos herederas y que hay que reconocer ciertas cosas, pues es un movimiento feminista de una clase que excluye muchas otras cosas, ¿no? O sea, y a nosotras mismas se nos olvida porque también tenemos una serie de privilegios que otras no tienen y muchas cosas aún que aprender. Entonces, si nos sumergimos un poco en otros feminismos o en ver las cosas desde otro lugar, veremos que también hay un montón de reivindicaciones que igual nosotras repetimos las mismas, pero que hay muchas otras que se nos ha olvidado reivindicar o, sí, claro. O bueno, o practicar, ¿no? Y perdonadme ahora porque yo no quiero hablar más, pero voy a utilizar el privilegio que tengo de estar hoy en este lado de la mesa con el micro para decir que nosotras también tengo un grupo de compañeras que estamos tratando de hacer un documental precisamente para dar a conocer y dar voz a esta visión de las mujeres dentro de los grupos autónomos, ¿no? Y su entorno. Y entonces, como a priori esto se supone que es un lugar donde vienen estudiosas, pero también protagonistas, que nos tengáis en cuenta, si conocéis a alguna mujer que estuvo en grupos autónomos, si tenéis alguna historia, si queréis dar vuestro testimonio, pues también hemos venido para eso. ¿Hay algo? Sí, a ver, hay otras dos preguntas. Sí. Por favor, les pido brevedad porque ya nos queda poquito tiempo. Bueno, yo quería un poquito aportar en relación, era muy breve, pero en relación también a lo que acababa de preguntar la compañera Irene. Y era porque yo acabo de terminar la tesis doctoral sobre mujeres en los grupos armados de Perú. Y bueno, también he hecho a nivel comparativo entre también otros grupos latinoamericanos, pero también he visto también otros grupos armados, ¿no? Donde las mujeres han sido principales protagonistas también. Entonces era un poco lo que preguntaba la compañera, que en ese sentido también Irene ha respondido así, de es que no hay tampoco un grupo homogéneo de a las mujeres de estos grupos tal, o ellas utilizaron esta serie de estrategias o luego han tenido esta serie de opiniones o balances de sus experiencias vitales y políticas. Y yo, por ejemplo, lo que me encontré, porque era con yo lo hice con los grupos de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, y es que han sido muy dispar también, y muchas, por ejemplo, muchas de las mujeres de Sendero Luminoso maoístas lo que decían es que ellas no se sintieron discriminadas, ellas se veían, se sentían como proletarias, e incluso es lo que tú decías, Irene, que es que ciertos espacios sí que ganaron, porque lo de fuera era mucho siempre más jodido, ¿no? Entonces, evidentemente, siempre hay que seguir peleando, por supuesto, pero muchas, incluso hoy en día, porque hay muchas que siguen en la cárcel todavía, entonces eso también es una manera de estrategia, ¿no? El autojustificación y, bueno, como, es que es muy complicado para decirlo ahora, para explicarlo, pero, y, por ejemplo, sí que había otras que ya fue una vez terminado el conflicto armado y una vez también en contacto con otras mujeres que sí que se autodenominaban feministas, porque para la mayoría el feminismo es igual a imperialismo, entonces ahí fue donde ya empezaron a hacer otra serie de planteamientos y bueno, también me parece súper interesante además verlo a nivel comparativo y eso, y es que tampoco quería coger mucho tiempo, lo siento. Gracias. Y gracias a todas, es increíble. Gracias. Muchas gracias también en ese sentido, como Rosalía decía, es súper importante y aparte no solamente las mujeres que nos interesamos por estos temas, sino que sean también las propias protagonistas, ¿no? A mí eso me ha encantado también, gracias. Muy bien. Por aquí una palabra y por ahí otra, y creo que con esto. Bueno, con la intervención de la compañera, que me parece súper interesante, que es cierto que en movimientos revolucionarios donde la contradicción
o donde se plantea, pues, por ejemplo, temas como la lucha armada, hay una negación de tus derechos porque antepones que el derecho de la clase obrera, esa entelequia y tal, está antes que el derecho, que los derechos como género y tal, ¿no? Yo lo que quería plantear también es sobre el tema del feminismo, y bueno, es que es muy interesante, siendo tan absolutamente alternativas las primeras mujeres libres estas de años 30, por ejemplo, Lucía Sánchez Saornil en algún artículo expresamente dice que no es feminista, dice si feminismo es plantear la lucha por el poder en las instituciones burguesas, no somos feministas. ¿Por qué? Pues porque también tenemos que plantear que el feminismo también está dentro de un proceso, de un proceso histórico. No estamos al margen del bien y del mal. Entonces, ellas estaban planteando un proceso revolucionario en el que querían eso que dijeron, no hay revolución social sin haber revolución de las mujeres, ¿no? Entonces, claro, luego ya el movimiento feminista, nos hemos planteado que las sufragistas también eran feministas. Inicialmente la izquierda, quiero decir inicial, hasta hace relativamente 30 o 40 años, también decíamos que las sufragistas no eran feministas, que eran unas burguesas que querían tener parte de cacho de poder que tenían sus propietarios, compañeros o maridos, ¿no? Entonces, bueno, pues que se va avanzando, yo estoy de acuerdo con lo que dice la compañera, se va configurando el discurso de género que es lo que estamos construyendo y que por supuesto es y por supuesto es modificable y que por supuesto se va construyendo, que si no seríamos tremendas si tuviéramos el mismo esquema que hace 100 años. No. Sí, lo que pasa es que se ha ido construyendo pues con mucha dificultad, muy escaloncito. A ver, ¿había otra palabra por allí, al fondo? Pues muchas gracias por las presentaciones. Yo soy historiadora de Suiza y quería preguntar un poco por el contexto global o internacional de ese, bueno, de los movimientos, porque para acordar que en Suiza las mujeres obtuvieron el voto en el año 72, entonces y mucho que de lo que se ha dicho ahora me parece que eran, bueno, y ya se sabe, el movimiento, las luchas, las reivindicaciones eran las mismas en Alemania, Suiza, Francia. Entonces, quería preguntar primero qué opináis que de los movimientos de los que habéis hablado y en el momento de la transición, qué era lo que era muy específico de este contexto aquí o más como general, que era parecido a otros movimientos. Y también si hubo cooperación con movimientos en el extranjero y como si podéis decir algo, si hubo como qué tipo de vínculos de cooperación con movimientos feministas en el extranjero que había al mismo tiempo en esa época. Gracias. Me han dejado las fáciles. Gracias. Bueno, pues por lo que yo fui viendo las publicaciones que consulté, que fueron, como dije, Mujeres Libres en Barcelona en la segunda época y Mujeres Libertarias en los 80, es cierto que igual las compañeras pues de los 70 sí estaban un poco más vinculadas a su propio momento de lucha, ¿no? Y las conexiones con el exterior pues no fueron tanto, ni siquiera con el exilio, como dije. Es que ellas no hacían tampoco muchas referencias a las luchas que se habían construido en el mismo movimiento libertario, es decir, las compañeras feministas exiliadas no tenían ese vínculo, ¿no? con esa publicación en concreto, que eso sí quiero decirlo, no estoy hablando de personas, sino de publicaciones, de texto. Las mujeres libertarias en los 80 sí rescatan un poquito más eso y sobre todo dos temas que a mí me parecen muy interesantes. Por un lado, la crítica a los actos de guerra contra las mujeres en el contexto de los Balcanes, que es una de las cosas que ellas están ahí movilizando, tienen reflejo y le están prestando atención. Y otra cosa que también denuncian, se preocupan y se implican es en la denuncia por la violencia sexual del turismo,
El turismo sexual es otra de las dinámicas que ya a nivel internacional, de las que yo ahora recuerdo, que reflejan en la publicación, ¿no? Y que te están hablando de esas conexiones con otros movimientos feministas fuera del Estado. A mí me parece, aparte de lo que ha dicho, que sí que había una idea fuerza en aquel contexto. Si no estáis de acuerdo, me corregís, ¿no? Pero yo creo que en los años de la transición lo prioritario en el movimiento feminista, o una de las cosas prioritarias, era la lucha por decidir sobre el propio cuerpo, o sea, el tema de los anticonceptivos. Yo recuerdo que fue una auténtica bomba y que de verdad supuso una liberación importante para las mujeres, porque hasta entonces no habían podido decidir si concebían o no, y cuándo concebían y con quién concebían. Y además todavía había muchas cortapisas en los años 80, porque en algunas farmacias no vendían la píldora, para que me entendáis claramente, no vendían la píldora a cualquiera. O sea, había farmacias en las que sí te la vendían y había farmacias en las que no. Estaba teóricamente legalmente admitida, pero había farmacéuticos que te la negaban. No sé si tenéis algo vosotras que lo habéis vivido de una manera más directa que añadir. Tal cual. Es que era delito, porque aquí, si es que era delito. No, pero no hablo de el adulterio, es otro tema. Está hablando. Sí. Sí. En el año 74-75 es el adulterio y a continuación, como en el año 74. No me acuerdo yo. No, 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 no. Yo siento que estaba dando cerca y me acuerdo de los penalizados en el 78. Sí. En el 78. Sí. Era delito. Sí, 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 sí. Hasta entonces era delito. Pero por ejemplo, Yo no sé de aquí, pero en Barcelona hubo un antes y un después en la historia de las mujeres a partir de los centros de planificación. Claro. Claro. O sea, existieron para mí, fueron súper importantes porque tu sexualidad y tu maternidad la podías definir. Tú, claro. Tú. Y además, tu centro de planificación no solamente te daba anticonceptivos, sino que te daba una educación sexual que no tenías. Que no tenías. Entonces, claro, pensar a veces en algo más, aparte de por qué nos hablaba de feminismo, si es que estábamos en la clandestinidad, claro, es que estábamos en la clandestinidad, entonces era muy difícil, bastante teníamos esto, con el derecho al propio cuerpo, a la sexualidad, a la maternidad, y a por qué por la familia. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, para terminar, si alguien quiere intervenir antes, solamente decir que una prueba de que algo bastante se ha avanzado es este congreso. En este congreso, y quiero decirlo expresamente, se planteó que debía haber una mesa de género. Una mesa de género. Finalmente ha habido tres. Lo aceptaron inmediatamente y lo han defendido hasta el final, hasta con el cambio de título. O sea que creo que hemos avanzado algo. Todavía nos queda mucho por avanzar, pero en fin, algo hemos hecho.